comunicado, el transporte urbano de Honduras, el sector transporte urbano de las diferentes ciudades del país, representado por organizaciones, cooperativas y empresas del sector de transporte. Solicitamos a la Presidencia de la República, a los diputados del Congreso Nacional, de los diferentes partidos políticos del país y a las autoridades correspondientes, les informamos lo siguiente. El sector transporte ha estado subsidiando a la fecha el valor por concepto de tarifa a fin de no trasladar el incremento del pasaje al usuario del transporte público. A la fecha nos adeudan los meses de noviembre y diciembre del año 2022 y del presente año se nos deben los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Total nos deben 7 meses. En consecuencia, hemos estado cubriendo los gastos que incurre la operatividad y funcionamiento del servicio de transporte. Sin embargo, ya no contamos con los recursos financieros para sostener todos los gastos que conlleva el transporte, como ser repuesto, pago de extorsión, mantenimiento, entre otros. Por todo lo anterior, le solicitamos de manera urgente la revisión y aprobación del decreto que contempla el pago correspondiente al subsidio en el concepto de tarifa compensatoria. Finalmente, el sector ha demostrado comprensión y diálogo con el gobierno en la búsqueda de la solución ante la problemática y poder contar un sistema transparente con el objetivo de brindar un mejor servicio. Por lo que requerimos el apoyo a nuestra solicitud para continuar dando el servicio del transporte público y cumplir con nuestras obligaciones, endeudamientos y pagos pendientes que tenemos por la falta de recursos en tiempo oportuno. Estamos a la espera pronta de la revisión y aprobación del decreto. De antemano, gracias por la atención a nuestra solicitud. Nos suscribimos de ustedes con nuestro respeto atentamente, Transporte Urbano de Honduras. Este es un informe especial. Bueno, ese es el comunicado por parte de los transportistas, el ultimátum. La población hondureña está atenta y darle a conocer que se ha introducido al Congreso Nacional hace un par de semanas este proyecto, precisamente que es el que subsidia. Vamos a hablarle, Rina, al señor Rafael Barahona, quien es el director o comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, para ver de cuántos millones es la petición que ellos han enviado al Congreso Nacional y esta redirección de petición por parte de los transportistas realmente que es directo al Congreso Nacional, porque quien aprueba este subsidio es el Congreso Nacional. Ya llegó este proyecto al Congreso Nacional, pero mientras tanto, Ariela y Patti, escuchemos a don Jorge Lanza y los demás transportistas cuando daban este ultimátum a las autoridades del gobierno. El señor Galo, escuchemos en primera instancia. ¿Sería el incremento, don Marvin? ¿De cuánto sería el incremento? Definitivamente, desde el 12 de abril tenemos este convenio del año 2022. Y a la fecha se nos adeudan 7 meses. Se ha cobrado 13 lempiras en la normalidad en la calle. Y el acuerdo después de estudios se hizo que hay un aumento de 3 lempiras. En el mes de abril de este año se nos notificó a principios de año que en la segunda semana de abril se iba a hacer este pago, la cual hasta la fecha no hemos tenido respuesta y no es justo porque realmente tenemos problemas. ¿Cuándo es esa fecha? ¿Hasta cuándo le dan al Congreso a ustedes para que les aprueben este subsidio? Bueno, nosotros vamos a esperar esta semana a ver qué sucede y ahí vamos a ver qué medidas se pueden tomar. ¿A partir del lunes? Es correcto. Bueno, ahí Ariela y Patti, los ultimátum que han dado los transportistas al gobierno de Honduras si no les pagan los millones que le adeudan por temas de subsidios. Bueno, a pagar el pueblo. 3 lempiras serían, pero ¿hace cuánto no le suben? Bueno, no le suben hace 7 meses, que fue cuando se hizo el acuerdo, y ellos mismos han dicho, no les han pagado noviembre, diciembre y todo lo que va de este año. No, Pati, o sea, no es que no le incrementan hace 7 meses, hace muchos años no se le incrementa el transporte, hace 7 meses el tema del subsidio.